Chuck Berry, un hombre icónico, comúnmente conocido como el padre fundador del rock and roll. Su estilo y talento únicos dejaron a la gente deseando más. En la historia del rock and roll hay una extraña y hasta conspiranoica discusión de por qué se dejó de lado a este hombre por encumbrar a Elvis Presley, un falso rey. Una frase famosa dice: "Tú y Elvis están bastante bien, pero no eres Chuck Berry". Berry fue muy popular debido a sus habilidades de escritura, de música, de talento. Muy pocos artistas que eran más populares que él siguieron su ejemplo. Elvis Presley, aunque conocido por muchos éxitos, solo escribió Paralyzed y Poor Boy. La mayoría de sus mejores éxitos fueron escritos por compositores como Jerry Leiber y Mike Stoller. Por otro lado, Chuck Berry escribió la mayoría de sus éxitos más grandes: Rock and Roll Music, Maybelline, Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven, School Days. Berry, al escribir su propia música, le dio un estilo más personal. Algo real, Berry fue un compositor, un cantante y un guitarrista. Era un showmanship, mientras que deslumbró en la guitarra eléctrica. Chuck Berry simplemente superó a sus compañeros, incorporando trucos tales como su paseo de pato legendario, su marca saltando a través del escenario en un pie y en la rodilla doblada, emulada por Angus Young de AC/DC, o extendiendo sus piernas y bajándose al suelo mientras ejecutaba un solo de guitarra. En tanto, Presley se originó como un cantante y un actor. Berry fue inspiración para The Beatles, quienes hicieron covers de Carol, Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music, entre otros. También para The Rolling Stones, en canciones como Carol, para Jimi Hendrix con Johnny B. Goode, en tanto David Bowie también con Around and Around. En realidad, muchos temas de Berry fueron versionados por los artistas mencionados y muchos otros. Hay quienes piensan que Little Richard o Jerry Lee Lewis u otros son los reyes del rock and roll. En realidad, Lewis admitió una vez, de todos modos, que Berry era el verdadero rey. ¿Por qué entonces es Elvis llamado el rey del rock and roll? ¿Por qué es Presley considerado el mejor si John Lennon mismo dijo que, si tratas de dar al rock and roll otro nombre, podrías llamarlo Chuck Berry? Pero Berry y Elvis eran de la misma época, subiendo a prominencia a mediados de la década de 1950, lo que significa que Berry dio un paso más allá y rompió ese molde. Él escribió sus propias cosas, lo interpretó y trajo un cierto estilo de tocar la guitarra y el sonido a la ecuación, sin la cual se podría legítimamente argumentar que no habría Beatles o Rolling Stones. Para aconsejar a la juventud blanca de América del Norte, que tenían toda esta música en su propio patio trasero, en la persona de los artistas negros del rhythm and blues y de blues, pero habían preferido ignorarlo. Es porque en la década de 1950, los medios estaban más inclinados a mostrar a un hombre blanco en la televisión. Según la historia auténtica, la gente negra y los caracteres eran muy raros y empujados sobre todo al lado. No era distinto para los artistas negros como Berry. Una combinación de talento, el color correcto, el atractivo físico y estar en el lugar correcto en el momento adecuado significó para Elvis Presley que logre una popularidad masiva y hasta para muchos ridícula. Esto planteó cuestiones raciales, obvias relacionadas con la raza y la popularidad, lo cual llevó a Chuck Berry a quedarse a la sombra de Elvis Presley durante muchos años. Mientras que Presley estaba golpeando el escenario y siendo el aclamado rey del rock and roll, Berry se quedó en el polvo sin un título noble, uno en el que merecidamente debió ser suyo. A través de sus muchos años de vida, Chuck Berry trajo un nuevo significado a la música, centró su trabajo en la vida adolescente y el consumismo, mezclando solos de guitarra con el rhythm and blues, mientras que durante los primeros años de su carrera se consideró menos de un éxito a Elvis Presley, y su fama única, para algunos, fue arrancada de debajo de él. La música de Berry siempre se movió, y evolucionó el mundo del rock and roll, incluso si al principio estaba escondido bajo sus blancos competidores. Elvis entonces fue encumbrado en esta teoría como un falso rey. Como vemos, algunos piensan, y con mucho fundamento, que en tiempos de segregación de la raza negra no podía existir un rey negro del rock, por lo que Chuck Berry no tenía oportunidad de adjudicarse tal denominación.
Yo en lo personal creo, y sin ánimos de ser una voz autorizada o determinante, que se trató de una estrategia de puro marketing. La belleza hasta el día de hoy vende, y lo vemos en cientos de programas y publicidad de la televisión. Elvis era el prototipo de hombre para las niñas de entonces, alto, blanco y con un extravagante movimiento corporal, que movería millones de dólares en el entretenimiento, dejando de lado, sin desmerecer a Elvis, al verdadero hombre con talento, Chuck Berry. ¿Tú qué piensas? ¿Elvis o Chuck Berry? Eres libre de dar tu opinión en los comentarios.